Liga Femenina Endesa. Patrocinador principal, Endesa. Instituciones colaboradoras, CSD y Universo Mujer Baloncesto. Este es el partido más importante de todos. Ese que nos hace progresar. Incluyendo a todos. Ser sostenibles. Transformar la sociedad. Por un mañana mejor. Por eso, acercamos el baloncesto a la sociedad con acciones de carácter social, medioambiental y de integración. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Casa del Baloncesto. Bienvenidos a la Liga Femenina Endesa, la máxima categoría nacional de nuestro deporte favorito, del que nos mueve, del que nos apasiona, el básquet. Hoy tenemos por delante una tarde magnífica aquí, en este pabellón José Antonio Gasca de Donostia San Sebastián, con el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Femenina Endesa, que enfrentará a las locales, a las anfitrionas, al IDK Euskotren de Azu Muguruza, que ha empezado de manera inmejorable y que solo una derrota en el pasado partido ante el Spar Girona ha impedido que tuviesen ya hoy uno de los mejores arranques de su historia. Enfrente a un Spar Gran Canaria que también viene en muy buena dinámica con esas dos últimas victorias, sobre todo ante Cádiz Esau, la última, y que le sitúan ahora mismo en la mitad de la clasificación y que quieren hoy aquí conseguir su tercera victoria. Lo que decimos, partido de grandes sensaciones, partido de grandes dinámicas y sobre todo un choque entre dos equipos que aspiran primero a meterse en la Copa de la Reina, que poco a poco ya el calendario va avanzando. Estamos ya a finales de octubre, entramos ya en noviembre, esto es Halloween, y a nada que nos despistemos ya se ha cumplido la primera vuelta. Y después, por supuesto, por entrar en el lugar donde todos quieren entrar, donde todas quieren estar a final de temporada, que es en ese playoff. Y de Euskotren, Spar Gran Canaria, jornada 5 de la Liga Femenina Endesa, aquí en la casa de todos, la casa del baloncesto. Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a este partido. Además, hoy un servidor sustituyendo al narrador habitual del IDK Euskotren aquí en el José Angasca, al que le mando un abrazazo gigante, como es Joris Bello, que hoy no ha podido estar. Así que hoy esperamos estar primero a la altura del narrador, que suele estar aquí normalmente, y después a la altura del partidazo que nos van a brindar ambos equipos. Ya saltan las jugadoras al parqué, ya están sobre el pabellón los dos quintetos iniciales. Ahora vamos a repasar rápido el roster de ambos equipos, mientras vemos aquí en el pabellón el quinteto, por ejemplo, de IDK Euskotren, con Yul, con Laura Westerik, con Becky Massey, con Lara González y con María España. En el Spar Gran Canaria, por supuesto, no podía faltar la buena de J-Lo Bill, que está siendo, ya lo comentaremos, pero una grandísima jugadora en esta Liga Femenina Endesa. Nos dejamos las presentaciones para luego, porque esto empieza. Va a saltar el balón al aire mientras el Gasca se anima con el I Will Survive de Gloria Gaynor. Todo preparado, son las 6 de la tarde. Balón al aire en el Gasca. La quinta jornada de la Liga Femenina Endesa en juego. Primera pelota para el IDK Euskotren. Pelota para Lara. Lara González, que mueve el balón hacia Laura Westerik. Encima de la zona lo intenta María España, botando el balón, dirigiendo a las suyas. La capitana de este IDK Euskotren, Becky Massey, que se mete para adentro. Y la primera canasta, que llega con la firma de Becky Massey. 2-0 arriba el IDK Euskotren. Y primera posesión de este Spar Gran Canaria. En la banda derecha, la dorsal número 34, Katarina Gnesevich, lo intentaba por dentro, hacia zona Gifol, pitan falta, bueno, pasos, señaló pasos, la colegiada, y será balón para el IDK Euskotren. Balón de Becky Massey, hacia Lara. Segunda posesión del equipo de Azu Muguruza en este partido. María España Almendro hacia Laura Westerik, ahí recibe, fuera de la línea de tres. Ante la presión de Jade Jovil. Qué bien Laura bailando ante Jade. La recuperación de Isabel Emomio.
que debutó, por cierto, en esta cancha con 14 añitos. Esas historias para contar, ¿eh? Vamos a ver la jugada de Naomi Alnatas. Pitó la colegiada. Falta en ataque. Falta en ataque del Spar Gran Canaria. Y balón de nuevo desde el mismo flanco para Lara González. Nos han transcurrido ya los primeros casi 90 segundos de partido, de cronómetro. Ahí va Lara por dentro, va a intentar palmear, no, atrás para Yul. Dentro, dentro, voló Yul desde la zona totalmente liberada. Y segunda canasta, cuarto punto de Ideca Euskotren en este choque. Mueve el balón a Naomi Alnatas. Por dentro, se interna, a ver si la pica. Va a entrar, va a entrar, va a entrar. Y el 2 más 1. 2 más 1 para Naomi. Que va a hablar con las suyas. Primera canasta que encesta la jugadora de Spar Gran Canaria. Y además va a tener premio porque se lleva ese tiro adicional para conseguir el tercer punto. Vamos a ver, Naomi. Primer balón desde los tiros libres de este partido. Para adentro, Naomi. 4-3. Queda movidito el partido. Además, con un Spar Gran Canaria que está en prácticamente los mejores números. Bueno, lo comentamos. María desde fuera. A punto estuvo de meter. Primer triple del partido. Un Spar Gran Canaria que llega, lo comentábamos, tras haber ganado a Cádiz Laseu. Naomi contra todos. La dejadita. Para adentro, Jade. Para adentro, Jade Yovil. Y se pone uno arriba el Spar Gran Canaria. Lo dicho, que en números está muy bien, ¿eh? Segundo mejor equipo en rebotes defensivos de la liga en media. ¡Ay! El pase por dentro de Hilar hacia Yul. Le cierran. No pitó falta. Pitó. Saque desde el lateral a favor del IDK Euskotren. Yul un tanto exhausta. No sé si protestó algún tipo de falta. Pero bueno, ya va a sacar rápido Becky hacia Lara. Esperando a señalar jugada. María por dentro recibe el balón entre dos, entre tres. Va a lanzar, ¿no? Juega por dentro hacia Yul. Que pone el airbag para meterse hacia adentro. Señaló el colegiado. Falta del Spar Gran Canaria. La rascó Yul Tunstull. Falta sin tiros libres. Y que va a ser ya la segunda de Spar Gran Canaria. María por dentro para Becky. Recibe libre. Retrasa hacia Lara. Por dentro, debajo del poste, Becky. Juaco Yul. Para adentro, Yul Tunstull. Para adentro, para poner de nuevo delante en el marcador a IDK Euskotren. Ahí lo intenta Naomi Alnatas. Por fuera, buscando a Yovil. No se la lleva ella, se la lleva Isabel Emomio. No consigue anotar. Y el rebote defensivo para Becky Massey. Intenta armar la contra IDK Euskotren. Laura Westrick palmea hacia Becky Massey. María España que la ayuda recibiendo el esférico. A ver si se anima con el tiro de tres. No encuentra espacios. ¿A quién encuentra? La de siempre. Yul picada por dentro hacia Becky. Y chan, chan, chan para adentro Becky Massey. 8-5 arriba y de Causio Tren. La tiene Jade Yovil. Jade Yovil juega. Se apoya en la dorsal 14 en Isabel Momio. Atrás para Jade, la americana desde el triple. No consigue anotar. Sigue el rebote fall. Y Tunstull, que se hizo daño, pero que le sacó la chapa a pasear. A ver la réplica. Y de Causio Tren a la derecha. María libre. Fuera, no entró. Dio en el aro. Dio en el metal y no entró esa canasta de María España Almendro. Vamos a ver. Naomi Alnatas dirigiendo la jugada. Se intenta desmarcar Yeloville. Vamos a ver qué señala la colegiada. Falta. En defensa de IDK Euskotren. Va a ser la segunda. El conjunto donostiarra. Segunda falta. 2-2 en faltas. 8-5 arriba en IDK Euskotren en este casi Ecuador del primer cuarto. Yeloville ya en juego. Hacia Sonda Ajibol. La senegalesa. A la pivot. Cuando de nuevo por dentro. Hacia Naomi Alnatas. Que se mete contra todos. Naomi para adentro. Para adentro Naomi. Está jugona hoy Naomi. Lara marcando jugada. Se apoya en Yul. Devuelve para adentro. Para
Lara González. La pequeña Padawan que ha vuelto a la que fue su casa. María España Almendro hacia Becky, que lo intenta desde tres. No sonó Choff. Lo que sonó es para la Canaria, porque se llevaron ellas el rebote. Ya lo decíamos, segundo mejor equipo de esta Liga Femenina Endesa, no en el total, en el bruto, sino en la media, en cuanto a rebotes defensivos. Ahí va Jade, para adentro Jade, para adentro, se alzó a los cielos Gidoville y de nuevo vuelve a poner por delante al Esparra Gran Canaria, buscando su tercera victoria. Becky Massey jugando para Lara, recibe María desde la línea de tres, se interna buscando apoyos, la pide Laura Westerick, me escuchó María. Laura por dentro, Yul bailó y para adentro. Ponnos a bailar, Yul, ponnos a bailar para adentro. El baile de Yul Tunstull, que ahora mismo, si no me equivoco con los datos, creo que ya lleva 6 puntitos. Conduce Naomi Alnatas. Marca jugada, esperando que se coloquen. Circulando el balón alrededor de la zona, lo va a intentar la dorsal 6. Destiny Harden, inconfundible, pero no consiguió anotar. Ahora la réplica de Becky Massey para Laura desde tres, fuera, no, y el rebote tampoco se lo llevó Yul, que se tropieza, protestan falta, no hubo nada, o no lo vio así el colegiado. Ahí va Naomi, para adentro para Harden, y a volar Destiny Harden, para poner de nuevo a Spartan Canaria por delante en el marcador. Marcador alterno, ¿eh? Estamos aquí viviendo en el José Angasca. Nadie se atreve a tomar la delantera. Ahí va Yul Tunstull, buscando la canasta, bailando bajo el poste de nuevo, poniendo a bailar a la defensa de Esparra Gran Canaria. Y otra vez, chan, 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 para adentro Yul Tunstull. 12-11. Ahí va Destiny, dando a jugar, o buscando, mejor dicho, a Gidoville, que le saca las cosquillas a Lara. Jade para Fall, que se interna, cierra Becky Massey y el rebote va a ser para Laura Westrick. Vamos a ver la contra, está sola María, le vio Laura, lanza María, Choff, para adentro Mary, y señala ya, tiempo muerto, el colegiado lo pide el entrenador del Spar Gran Canarias, José Carlos Ramos Viejo, 15-11, y suena los Black Eyed Peas con ese triplazo de María España. Grandísimo inicio de partido en este José Angasca, en este IDK Euskotren 15, Spar Gran Canaria 11. Ahora parece que se empiezan a adelantar un poco las donostiarras, pero vamos, yo no pondría la mano en el fuego por decir que hoy vamos a ver a uno de los dos equipos escapándose en el marcador, ¿eh? Ahí vemos a José Carlos hablando con las suyas, y a saber qué les estará diciendo, a saber qué estará comentando para decir, hay que frenar esos lanzamientos exteriores de IDK Euskotren, hay que frenar sobre todo a Yul Tunstull, que es la que más está apareciendo en este primer cuarto, e intentar hacer daño quizás con el lanzamiento exterior, ¿eh? Pues de momento el único triple lo ha anotado María España Almendro. Pero es que el Esparra Gran Canaria, hablamos ahora del tiro de tres, el Esparra Gran Canaria es ahora mismo, también en media, el cuarto mejor equipo de la Liga Femenina Endesa en tiros de dos. Revisando un poco los datos del Esparra Gran Canaria para este partido, tiene muy buenos números. Y es cierto que quizás el calendario en las cuatro primeras jornadas no le ha sonreído tanto. Empezar ante Perfumerías Avenida y Valencia Basket, pues no es lo deseable para los equipos que luchan por entrar en ese playoff en la Copa de la Reina. Pero honestamente el Spar Gran Canaria está realizando un buen inicio de temporada y busca aquí en el José Angasca pues confirmarlo con esa tercera victoria consecutiva, y la que sería la tercera también del campeonato. Por dentro, Katarina Nezevic, buscando a Iris Embulito, cierra bien Erin Wallen, y Alba Prieto ya que señala jugada. Una de las jugadoras con más robos de esta Liga Femenina Endesa. La semana pasada estaba en el top 5 de jugadoras con más robos. Por dentro, Dulce Fankan, intentando meterse bajo el poste, y con ayuda
del tablero, encestó y coloca ya 17-11 en el marcador. Iris Junio apoyándose en Katarina Necevic, sacando las cosquillas a Erin Wallen. Pito pasos. Dice Katarina que no. Que no fue ilegal la jugada, pero la colegiada estaba totalmente convencida. Le saca ahora José Carlos Ramos a Katarina Necevic, la alero de 18 añitos. Internacional con Serbia. Becky Masey se intenta apoyar en Alba Prieto. Ahí va, recibe la sevillana. Abre, apertura hacia Erin Wallen. Se ve apretada por la defensa. Muy buena la recuperación de Esparra Gran Canaria, que intenta armar la contra. Por dentro Destiny. Para dentro Destiny. Canastón de Destiny Harden. La dorsal número 6 de Esparra Gran Canaria, del equipo amarillo, que recorta distancias. 17-13. Lara González para Erin Wallen de tres. No, se vio valiente, se vio atrevida Erin Wallen, pero solo lo vio ella. Como se dice, eran buenas las intenciones, no tanto la ejecución. Rebote para Esparra Gran Canaria y falta en defensa de Alba Prieto. El golpe abajo, la que va a ser la tercera falta de IDK Euskotren en este primer cuarto de partido. Ahí va Yedio Bill con el balón, apoyándose en Aggie Fall. Aggie Fall para Destiny Harden desde tres. ¡Chof! Para adentro Destiny. Entre Naomi y Destiny, madre mía, han salido traviesas. 17-16. Ya os lo he dicho, os aviso. El que avisa no es traidor. Aquí no, esto no, aquí no. No es como el cuento de la tortuga y la liebre. Aquí no se va a escapar nadie. Que pase por dentro de Erin Wallen. Para adentro Dulce Fangam, la que ha sido dos veces MVP con IDK Euskotren en cuatro partidos. Esos premios que lanza el equipo donostiarra. Y anotó la canasta. 19-16 cuando faltan 40 segundos. Llegando al final del primer cuarto. Lo va a intentar Destiny desde dentro de la zona. No consigue anotar. Y Erin Wallen en defensa, falta. Van las canarias a levantar a la suya, a levantar a Iris Unión Bulito. Y la falta que no va a acarrear tiro, pero que ya IDK Euskotren se coloca en cuatro faltas. A falta de 34 segundos. Y Yeyo Bill por dentro para Destiny, recibe libre, se le escapó el balón. Y va a ser falta en ataque de Destiny, que se lamenta porque ya estaba en situación franca para anotar el que iba a ser el 19-18. Por lo menos va a rascar una faltita en ataque, en defensa, perdón. Pero lo que ocurrió fue una falta en ataque. Yurena Díaz, la canaria, jugando ante sus compatriotas. Por dentro Dulce Fankan, se le resbala la pelota y va a ser esférico. Posesión para el Esparra Gran Canaria. Veremos si la última, Si manejan bien el tiempo y dependiendo de las intenciones, puede ser la última posesión de este primer cuarto. Vamos a ver, por dentro Destiny ante Becky Massey, también ante Erin Wallen. Por dentro, buscando a Iris Munio Mulito. Está hacia Naomi Alnatas. Baila dentro de la zona, va a lanzar, va a disparar. Y le hicieron falta en el disparo, en el lanzamiento Naomi. Rasca la falta y a falta de 4 segundos tiene la opción de, si anota los dos, poner a su equipo un punto abajo. Vamos a ver Naomi. El primero para adentro. El primer tiro libre que tocó la red. Vamos a ver el segundo. Ahí va Naomi y el segundo erra. 3 segundos, a ver si se anima desde el disparo. Yuriana Díaz desde el centro del campo. A punto de hacer la épica, a punto de hacernos virales a todos. Pero Yurena no consiguió acertar esa canasta. Final del primer cuarto, 19-17. Maravilloso encuentro el que estamos viviendo aquí en el José Angasca. Y que de momento se llevan las locales. Se lleva
el IDK Euskotren con este 19-17. Suena el Rasputín aquí en el José Angasca, mientras habla Azu con las suyas, mientras discute José Carlos Ramos, o diseña más bien, el plan para volver a ponerse por delante. De momento las jugadoras más destacadas por parte de IDK Euskotren, sin duda Yul Tunstul, la que más puntos ha anotado. Y en Sparta Gran Canaria quizás me quedaría con Destiny Harden. No estamos viendo a la que ha sido, está siendo en esta Liga Femenina Endesa la mejor jugadora de Sparta Gran Canaria y de la Liga. Porque ustedes, si entran en la web de la Liga Femenina Endesa, y uy, vamos a buscar, ¿no? Vamos, voy a ver quién está siendo la mejor jugadora de las cuatro jornadas que llevábamos hasta ayer. En este inicio de temporada de Liga Femenina Endesa 23-24, pues se encontrarían en el primer puesto de esa clasificación a la buena de Jade Yovil. Pero hoy no, hoy es Destiny Harden y quizás Naomi Alnatas, las dos jugadoras más destacadas de este IDK Euskotren para Gran Canaria por parte del equipo amarillo. Finaliza ya este descanso, pequeño descanso entre cuartos. Arrancaremos ya con lo que van a ser los segundos 10 minutos. Bigarren la orden arekin, para los que sepáis euskera, para los que nos estáis viendo desde el País Vasco, y para los que no hayáis entendido lo que acabo de decir, así que aprendéis un poquito de euskera. Segundo cuarto en euskera, bigarren la ordena. Vamos ya con el segundo cuarto, iba Naomi Alnatas. Movimiento del equipo de Sparta Gran Canaria. Mulito, la escolta de 24 años, jugando por dentro, de nuevo Naomi, recibe el balón de Agifol, va a pitar falta, la señala el colegiado, falta a favor de Sparta Gran Canaria, la rascó quien, si no, pues mira, estamos hablando ahora mismo de ella, Naomi Alnatas, y además es falta con premio, porque es falta con dos tiros libres, para poder empatar el partido. Ahí va Naomi, el primero para adentro. 2 de 3 lleva ya Naomi Alnatas. Le marca Iris. Diciéndole, todo bien. Naomi, keep going. Ahí va Naomi, el segundo para adentro. Naomi Alnatas y empata el partido. 19-19. Yurena Díaz, puño arriba, jugada. Decide Dulci, prolonga hacia Lara González. Dice que no, que esa posición no le gusta. Erin Wallen en la ayuda, devuelve el esférico para Lara González. Se pone a bailar, izquierda-derecha, derecha-izquierda. Apertura hacia Erin, balón por dentro. La jugadita, el desenrosque y para adentro Erin Wallen. 21-19. Magic Wallen, que le llaman aquí en el Gasca, los más entendidos de esto. Naomi Alnatas hacia Destiny, lo intentó de tres. El rebote ofensivo y que señaló el colegiado, falta. Falta en el disparo. Pero falta en ataque. No entiende nada Destiny Harden. No sé si dio en la mano de Becky Massey. A ver si puedo rascar por aquí alguna repetición, pero me parece que no. No voy a poder rascar la repetición, así que... Bueno, sabemos que ha sido falta. En ataque de Destiny Harden. Y ya es la primera falta de Sparta Gran Canaria en este segundo cuarto. 21-19 arriba y de Euskotren. Ahí va Yurena Díaz hacia Dulci Fancamp. Dulci para Becky. A
Ahora es Urena quien la pide, quien la coge, buscando de nuevo hacia Becky Massey. Becky hacia el salto. ¡No! ¡Amaga Becky! A punto estuvo de anotar una canasta fantástica. ¡Uy! Cuidado que le dio el balón en el pie a Lara. La presión, se le acaba el tiempo y falta de Lara, que se lleva manos y balón a la cabeza. Se desespera, dice que no ha sido. Silbidos en la grada. Y el colegiado que pide a Lara, por favor, que venga. También está Azu Muguruza pidiendo explicaciones. Y Lara que se muerde los labios, ¿eh? Y la lengua. Pero bueno, lo importante es que ha sido balón para Spar Gran Canaria. ¡Uepa! Falta de Lara González. Falta y la va a quitar. Sí, la va a señalar. Y atención, que puede ser. No va a señalar gran cosa. Lara totalmente desesperada. Están discutiendo los colegiados. Ahí cambia la ley de Casotrel. Se retira Lara González. El empujón fue fuerte. Al final va a quedar en eso. Pero silbidos del José Angasca ante la decisión del colegiado. Mueve la pelota Iris. Iris para adentro para Yedlovil. Encanta y una Díaz, el pick and roll para adentro. ¡Yeid! Canasta, no, no entra y rebote para ahí de Causotren. A la contra, lleva el balón Yurena Díaz, abre hacia Erin Wallen, se frena Yurena, recibe totalmente libre, para adentro no, rebote para Dulcifancam, celebra el Gasca, dentro, 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 Dulcifancam de 2, 23-19 y además se lleva el premio tiro libre. Protestan técnica por aquí. Y ojo que se calienta el partido, ¿eh? Se está calentando. Se nota en el ambiente. No sé, desde sus casas, pero aquí en el Gasca empieza a sentir un calor. Pero bueno, tiro libre a favor de Idi Causco-Tren. La encargada será Dulcifanca. Y fuera. No entró eso, pero el rebote va a ser para ella misma, ¿no? Balón para Spar Gran Canaria. Bueno, agarrones de todo por ahí. Laura, la presión asfixiante. Intentando robar el esférico. Va a salir del envite Naomi Alnatas. Atrás para Destiny Harden. Laura intenta robar. A punto estuvo de hacerlo. Pero ahí estaba Naomi para echarle un cable a la suya. A su amiga. A su compañera. Naomi Alnatas se va a internar. Le cierra Laura Westerick. Sigue manteniendo el esférico. Naomi por dentro para Loville. No entró. Y rebote para ahí de Causco-Tren. Y a la contra. Séptimo de caballería. Yurena Díaz, apertura, Erin Wallen, no entró, rebote, Dulcifanca, lo segundo intento, tampoco, rebote para Spar Gran Canaria. ¡Qué partido estamos viendo, señoras y señores! Como diríamos en euskera, Criston Partudua, ¡ay, qué pasecito para adentro! Iris Embulito, 23-21, rayos X de Naomi Alnatas, vio lo que nadie vio. Y Spar Gran Canaria que recorta distancias, Jultunstul. Para Yurena Díaz. Yurena que espera el desmarque de Laura Westerick. Recibe en la zona. Voló. Y para adentro. Qué bonita estampa, ¿eh? Espero que algún fotógrafo haya conseguido lograr la instantánea. Porque vamos, era para foto. Ay, que va, ay, que va, ay, que va. Para adentro. La quiere repetir. Iris que dice: hombre, Laura, si vuelas tú, no voy a ser menos yo. Y a punto estuvo de conseguir la misma estampa. Pero no consiguió meterla. A ver por dentro Yurena buscando para Dulci. Y para adentro, canasta, se desespera ahora mismo. Juan Carlos Ramos Viejo pedía falta, pero el colegiado señala primero la canasta y después tiempo muerto. 27-21, arriba y de Causco-Tren. Mientras suena Salta de Tequila. Bastante desesperado, mira, les está pidiendo cabeza, ¿eh? Les está pidiendo cabeza. Juan Carlos Ramos Viejo a las suyas, porque las revoluciones quizás se están desencadenando cada vez bastante más rápido, ¿no? Y de Causco-Tren también, sobre todo con esa acción de Lara González, que posiblemente haya despertado esa rabia del Spar Gran Canaria, que ahora ve como su rival, el IDK, se coloca 6 puntos arriba. Pero bueno, lejos, desde luego, en sensaciones de escaparse en el marcador. Ahí va con el gogo rally de Causco-Tren. Sigue hablando con las suyas Juan Carlos Ramos Viejo.
veremos con qué salta. Quinteto sigue el mismo, Eddie Gastotren, con Yul, con Erin Wallen, con Laura Westerick, con Dulce Fancan y Yurena Díaz. Ahí va el grito de guerra. Dispara Gran Canaria. Katarina Necevic. Oji Fall. Isabel Embomio. Iris Embulito. Y a por el balón que va la que está siendo las mejores jugadoras hoy, ¿eh? Naomi Alnatas. Ahí va. Con la naranja. Naomi. Marcando jugada. Cuernos arriba. Ante ella, Yurena Díaz. Se va a ir Naomi. Se interna por dentro. Ella contra el mundo. Naomi recibe desde arriba. Embulito. Totalmente liberada. Laura Westerick. La asfixia. Para adentro Iris. Chon, chon, chon. Para adentro. Para adentro Iris. La jugada interior. Y coloca Esparra Gran Canaria. 4 puntos. Circulando la pelota ahora Yurena Díaz. Con el amago hacia Yul. Apertura hacia Erin Wallen. Recibe desde la línea de 3. No se atreve con el disparo. Gana metros. Gana tiempo. Gana posibilidades. Erin Wallen. Dulce Fancan. Circulando y circulando. Bueno, bueno, bueno. Sobre la bocina. Sobre la bocina Dulce Fancan. Para poner el 29-23. Me he venido 2 puntos arriba. Vamos a ver la réplica de Caterina. La serbia. 18 añitos, ¿eh? Naomi desde 2. No consigue anotar, pero se lleva de regalito 2 tiros libres. Porque le hizo Yurena Díaz falta en el lanzamiento. Y ahora hay cambio, se retira Erin Wallen. Entra María España Almendro. Ahí va Naomi. Vamos a ver, Naomi la primera dentro. Naomi Alnatas. 29-24. Solo ella ha ido al tiro libre. Naomi buscando el segundo. Y para adentro Naomi. 29-25. 5 minutos 30 segundos que quedan este segundo cuarto para llegar al descanso. Yurena Díaz recibe desde la línea de 3. Abre para María España Almendro. Triple de María. Para adentro. Triple del 14. Hablábamos de Magic, ¿no? Pues ahí tenemos Magic con M de María. Isabel buscando apertura hacia Naomi. No entra el triple. Recupera Laura Westerick. El rebote defensivo. Laura a la contra para Dulce. Bajo el poste. Salva el balón que se iba fuera. Y ahí aparece Iris para decir: aquí estoy yo. Y recupero el balón para Esparta Gran Canaria. Iris. La ladrona, la Robin Hood. Sigue la falta Esparta Gran Canaria. No hubo protestas y de Causcotren. Que se vaya a la cuarta falta, ¿eh? Van a ser tiros libres. Ah, no, quinta falta, que decía yo. Esto para tiros libres no es. Si vamos 4, si vamos 5, sí. Y es que vamos 5. Así que al tiro libre, Isabel Emomio. Vamos a ver la primera. Fuera. Rebotó en el aro. Y se fue fuera. Vamos a ver el segundo. Para poner a 6 a su Esparra Gran Canaria. Uepa, amagó con el lanzamiento. Y fuera, y van a pedir que se repita efectivamente. No, que se repita, no, perdón. Es que entró una jugadora Esparra Gran Canaria. Va a ser directamente balón para Ide Causcotren. Si hubiese entrado yo creo que tampoco hubiese valido. Y el ok de Yurena Díaz. Mano arriba, todo bien. Aunque es una jugada, Laura Westerick. Hacia Mary, Mary Spain. Para adentro, para afuera, pasitos de tango. A ver si se anima con el triple. No, para adentro, para Dulce. Dulce Panca, para Yul. Y falta en defensa. Falta en defensa, señaló la colegiada. Aplaude el Gasca. Y ya es la tercera de Spar Gran Canaria. La juega ya rápido Yurena Díaz hacia
Jultunstull. Yul para Dulci dentro de la zona, hasta adentro. Y el 2 más 1 de Dulci Fancamp, que pone en pie al Gasca y coloca ya las suyas. 9 arriba. Y si mete el tiro libre, serán 10. A ver al tiro libre. 34-25, 4-16 arriba. Ahí va Dulci. Coloca los pies y para adentro. 35-25, 10 arriba. Y de Causco Trenk ahora mismo mantiene la victoria. Momentánea, virtual, falta mucho partido. Pero de lograrse, cerraría o igualaría su mejor arranque en su historia en Liga Femenina Endesa. La temporada 17-18. ¡Ay, cara adentro! Bueno, Naomi. Iris, perdón, iba a decir Naomi. No, Naomi, que estás en todas. No, era Iris. Iris en bulita, hasta adentro. Hasta la zona. ¡Uepa! La falta pedían, señaló. No, balón para Esparra en Canaria. Fue limpia el robo. Tampoco protestó Yul. Limpísimo. La rebañada de balón de Jade Oville. Decía que si Ide Causco Trenk consigue hoy la victoria, lograría igualar el mejor inicio, que data de la 17-18, lo estoy diciendo de memoria, si me equivoco, discúlpenme, quizás ando una temporada arriba, una temporada abajo, pero igualaría, eso sí, su mejor arranque en la máxima categoría del baloncesto español, con 4 victorias, 1 derrota. Bueno, desde su casa, desde las Islas Canarias, ahí va el triple de Iris en bulito, vaya canasta de 3. Y ya se pone 5 abajo, ¿eh? Es para Gran Canaria. Os lo he dicho, aquí no se escapa nadie. Parece el eslogan de una peli de terror. Aquí no se escapa nadie. Semana de Halloween. Yurena Díaz para Dulci. Desde la zona de tiros libres. No consiguió anotar. Y el rebote defensivo para Angie Fall. Ahí va Iris. Tranquilidad. Mirando a su presa. Jugando por dentro para Jade, liberada y para adentro. Y Esparra Gran Canaria que toca la puerta. Esparra Gran Canaria diciendo, si estoy aquí. ¡Ay, ay, ay! La contra. ¡Ay, la réplica Mary! No consiguió anotar. Y el rebote se lo lleva a Gifol Azu. Carita de preocupación, ¿eh? Porque ha visto en un minuto de estar 10 arriba a que con un triple Esparra Gran Canaria iguala la contienda. A ver, para adentro lo intenta Iris. Le cierra Mary Spain. Y va a señalar. Tiros libres, falta. María que se desespera un poco, no lo entiende. Pero puso la mano, golpeó en el brazo de la que está siendo posiblemente la mejor jugadora de este segundo cuarto. Iris en bulito, que ahí va a ir al tiro libre. El primero, fuera. No consigue anotar. Si lo anota este, colocaría las suyas a 2 puntos. Falta de 2 minutos. Y el segundo tampoco, erró los dos. Laura Westerick se le fue el balón, pero bueno. No anotó los dos, pero por causas ajenas a su lanzamiento, pues mira, se lleva un saque desde el lateral. Que pondrá en movimiento Jade Oville. 22 añitos. Ya está circulando el balón desde la línea de 3. Jade. La americana para adentro. ¡Qué gran pase de Jade! ¡Y canasta! No, no va a subir. Sí, va a subir. Se habían silenciado las jugadoras del Esparra Gran Canaria. Podía haber habido falta en ataque, pero no, señores, no. Ahí estaba Angie Fall para conseguir el 2 más 1. Y Esparra Gran Canaria, que lo decíamos hace nada, si es que iban 10 abajo. Y se anota esta Oji Fall, pues empata el partido. Preparadas Lara y Becky para entrar en Ide Causco Trenk. Oji Fall, dentro, 35-35. Y tiempo muerto, no, cambios, perdón. Cambios. Si no suena la bocina, no hay tiempo muerto. Eso es lo que pasa cuando uno se precipita. Que a veces la lía. Becky Massey. Espero que estén disfrutando, con esta narración, ya lo he avisado antes. Hoy venimos sustitución del narrador habitual de Ide Causco Trenk, de Lloris Bello, al que le mandamos un grandísimo abrazo.
Por dentro la jugada, Lara, Yul. Y Yul que saca un 2-1 para ir de Caos Coltrane y mantener la distancia con Esparra Gran Canaria. 37-35. Que puede ser uno más. Si logra anotar esta, Yul. Vamos a ver, Yul Tunstul. Falta de 1.55. Se colocan las jugadoras. Juan Carlos está cada vez más desesperada, no sé ya si con los colegiados, con las suyas. Y a ver el tiro libre para adentro. Yul Tunstul, 38-35. 2 minutos quedan. 115 segundos. Dirigiendo, orquestando Naomi Alnatas. Poniendo la espalda, asociándose con Jade Yovil. Le pone la mano Yul. Jade que sigue ante todos. No consigue anotar. Y el rebote defensivo es para Becky Massey. Becky, apertura para Lara. Prolonga. María se frena. Cuernos de Lara González. Lara pick and roll. Se incrusta, se interna. Apertura para María. No salió bien la jugada. Y ahí estaba Iris para recupera el balón para Gran Canaria. Qué bien, ahora se redime Mary Spain. María España a la contra. Se juega para Laura. Anota, no, falta. No va a ser canasta ni en primera ni en segunda instancia, pero sí que rasca la falta y el tiro libre para Laura Westerik. ...1-11... Ahí va Becky a hablar con Laura. Han señalado antideportiva. Vamos a ver. María, la primera. Dentro. Dentro. Ah, vamos, ha señalado la primera para María y ahora vienen los tiros libres de Laura. En vez de posesión, pues 2 tiros libres para Laura Westerik. Pues pueden ser hasta 3 puntos para Edi Cascotren. El primero lo anotó María. Laura Westerik. El segundo para adentro. Y llega ya Edi Cascotren hasta los 40. Y tiene otra oportunidad más. Ahí va Laura. La holandesa, la neerlandesa para adentro. De los Países Bajos, Laura Westerik. Recordando a otra neerlandesa como Laura Cornelius. La jugada hacia adentro, la consiguió. El que la sigue, la consigue. Naomi Alnatas. Otros 2 tiros libres. Bueno, ya vamos a... Se va a quedar a dormir en los tiros libres, ¿eh? Porque yo no sé cuántos ya ha conseguido Naomi. Ya lleva unos cuantos. Eso habla del grandísimo trabajo que está consiguiendo hacer en ataque Naomi Alnatas. La base de 26 años. Mimi. Ahí va Mimi Alnatas. Para adentro buscando el primero. Chiclín. Para adentro. 41-36. Nos queda un minutito, un poquito más. De segundo cuarto. Naomi el segundo. Mimi para adentro. 41-37. Yurena Díaz. Cuernos invertidos. 60 segundos de segundo cuarto antes de llegar al descanso. Yurena espera a su par. Recibe Becky Massey. Becky para adentro, Yul. Se la juega ante dos y para adentro Yul. Yul Tunstul, señoras y señores. 42 segundos de segundo cuarto. Oggy Fall pierde el balón, que no fue bueno el pase, se lo va a llevar Yurena. Juan Carlos no lo entiende. Becky Massey buscando irse a los 8 puntos o hasta los 9 si consigue un lanzamiento de 3. María España Almendro prolonga para Becky Massey, palmeadita hacia Yul. Mete la mano, mete el airbag hacia adentro. Se desenrosca. Apertura Yurena. No entró. El rebote ofensivo. Laura abajo. El poste. Canasta de 2. Y última posesión para Esparra Gran Canaria. Aquí va a acabar el segundo cuarto. Conduce Naomi. Ya son 8 segundos. Cierra y de Caos Coltrane. Última defensa. Defendiendo todo el mundo. Atacando con todo Naomi. Se va a hacer ella sola contra el mundo. Voló. Para adentro. La última de Naomi que silencia el Gasca. Con esto nos vamos al descanso, 45-39,
y permítame que os lo diga, permítame que les diga qué partidazo estamos viviendo aquí en el José Angasca. 15 minutos de descanso, nos vemos en unos 8 o 9 minutos, ya saben el marcador, y de Casco Tren 45, Spar Gran Canaria, que no se rinde, 39, nos vemos en 8 minutos, hasta ahora. Este es el partido más importante de todos. Ese que nos hace progresar. Incluyendo a todos. Ser sostenibles. Transformar la sociedad. Por un mañana mejor. Por eso, acercamos el baloncesto a la sociedad con acciones de carácter social, medioambiental y de integración. Liga Femenina Endesa, patrocinador principal Endesa. Instituciones colaboradoras CSD y Universo Mujer Baloncesto. Guipúzcoa es futuro, es cohesión social, es competitividad, es colaboración, es igualdad. Guipúzcoa, etorkizuna orain, es futuro. Gipuzkoako Foru Aldundia. Diputación Foral de Guipúzcoa.
Con la ayuda de Ecolo, mejor rendimiento en los entrenamientos y partidos. Pruébalos, disfrútalos. ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 943-444-660 o en duchaya.com. Duchaya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Duchaya, expertos en hacerte la vida más fácil. En modo domingo, en modo TikTok, en modo familia o en modo at home, en modo desayuno, en modo Zoom, en modo gourmet o en modo Bloom. Pon tu baqué en modo tú. Liga Femenina Endesa, patrocinador principal Endesa, instituciones colaboradoras CSD y Universo Mujer Baloncesto. Este es el partido más importante de todos. Ese que nos hace progresar. Incluyendo a todos. Ser sostenibles. Transformar la sociedad. Por un mañana mejor.
Por eso, acercamos el baloncesto a la sociedad con acciones de carácter social, medioambiental y de integración. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este partidazo que estamos viviendo en el José Angasca. Lo estábamos hablando aquí ahora mismo en el descanso. Qué grandísimo partido estamos viviendo. Para los que estéis conectándoos ahora en esta segunda parte, en este tercer cuarto que está a puntito de comenzar, pues os tengo que decir que os habéis perdido una maravillosa primera parte donde Ide Coscotren comenzó mandando en el marcador, pero prontito Spar Gran Canaria puso su carta de presentación y ya dio un par de golpes encima de la mesa diciendo: IDK, tú hoy no vas a tener un partido fácil ni mucho menos, porque para eso son dos equipos que van a luchar por estar entre las ocho primeras de la Liga Femenina Endesa, sobre todo antes de que finalice esa primera vuelta que dará acceso a la Copa de la Reina. Ya sé, Santiwon, ya sé, conjuran las jugadoras de IDK Euskotren, todavía siguen concentradas escuchando las indicaciones de su entrenador, las jugadoras del Spar Gran Canaria. Ahora atacará a la derecha de sus pantallas el IDK Euskotren, a la izquierda las de amarillo, las canarias, las chicas del Spar, que tendrán que remontar un marcador adverso de 6 puntitos, que no es mucho, no es mucho, no porque 6 puntos sea algo irremontable, que para nada lo es, sino porque es que además hemos visto cómo Spar Gran Canaria ha conseguido igualar en varios momentos del partido resultados todavía más adversos, y demostrando que a nada que IDK Euskotren se relaje, tomarán la delantera. Y como digo siempre, quien avisa no es traidor. Pondrá en movimiento el balón mientras suena Leiva Pereza, mejor dicho, Princesas, aquí en el José Angasca. Pondrá el movimiento Naomi Alnatas. Son las 7 en punto de la tarde. Tercer cuarto en movimiento. Entrega la naranja el colegiado Naomi y arranca el tercer cuarto en el José Angasca. Naomi Alnatas moviendo el balón, esperando la presión de Junior Díaz, con los brazos en modo avión. El lanzamiento de tres no consigue entrar. El rebote ofensivo para adentro de Oji Fall. 45-41. Lo acabo de decir, es que esto es un partidazo. Ni 5 o 10 segundos hemos tardado en ver la primera canasta de este tercer cuarto. Yurena Díaz, apertura a la izquierda. Laura Westrick recibe ya en la zona bajo el poste. Dulce Fankan hacia el extremo. Está Yurena Díaz internada y buscó volar con ese, con esos brazos en posición avión que decíamos hace un momento. Voló, sí, pero consiguió
darle al aro, no encestar. Para adentro, oh, qué jugadita, qué pases. Que está maravillándonos Naomi Alnatas. Y se la dejó perfecta en bandeja de plata para Oji Fall. 45-43. Ya está aquí, es para Gran Canaria. Ya está aquí, pensará Zumugurosa. María España lo intentaba con el triple, no consiguió anotar. Y ahora posesión de nuevo para las visitantes, que pueden empatar el partido. Destiny para adentro y encima premio doble, porque canasta y 2 más 1 tendrá la opción de poner por delante a Esparra Gran Canaria. ¿Qué os he dicho? Hace un minuto, hace un minuto. Íbamos 45-37. 80 segundos después, ahora mismo, la grande de Destiny Harden puede poner por delante a Esparra Gran Canaria. Ahí va Destiny, para adentro. Esparra Gran Canaria se pone por delante. Ahí va Yurena. Jugadita. Con el índice diciendo vueltas, vueltas. Tío vivo. Vamos a ver en qué acaba la jugada. Yurena para Westering. Se interna. Devuelve para Yurena de tres. Triple. Sonó Chof. Sonó. Perfecta. La canasta de Yurena Díaz para poner de nuevo y de Causo Tren por delante. Naomi Alnatas por dentro. Intentando jugar para Adji Fall. No consiguió enlazar el balón. Pero mantiene la posesión. Naomi para Fall. Ahí va Oji. A dorsal 69. Buscando a Destiny Harden. Se le resbala la pelota como si tuviese aceite en la mano. Y ese resbalón produce pelota para Ide Causo Tren. Yurena Díaz. Pulgar para abajo. Como en el circo romano. Los que van a morir hoy te saludan. Ahí va Laura Westerick. No entró. Qué pena. No entró. El triple de Laura Westerick. Está totalmente libre. Totalmente despejado el camino. Ahí va la réplica de Jade. Tampoco Jade Yovil consiguió anotar. Yurena Díaz. Entre dos, entre tres. Por dentro para Dulci. Amaga. Se da la vuelta. Y falta en el lanzamiento sobre Dulci Fancam. Tendrá 2 tiros libres. Primera falta de Esparra Gran Canaria en este tercer cuarto. Vamos a ver Dulci. Ahí va el tiro libre. Dulci Fancam. Para adentro Dulci. Aplaude el Gasca. 49-46. Segundo tiro libre. Dulci se prepara. Y no. Esta vez no entró. Pero el rebote es para Laura Westerick. Para la neerlandesa. Laura. Yurena. Yurena María. Espera. Dirige. Yurena Díaz. A la catapulta. Laura Westerick para Yul. Dentro, 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 dentro. Saltó la red. Y canasta para ahí de Causo Tren. Ahí va Naomi. Naomi buscando a Oji Fall. Recibe Jade Ovil. Laura Westery con la presión intensa. Marcaje al hombre. Naomi Alnatas voló y no consiguió conectar ese balón con el aro. El rebote se lo va a llevar María España y va a la contra. Merrick desde la línea de tres amaga con el pase. Se la deja a Yul. Llega libre Yul. No consigue anotar. Qué pena. Y ahora la réplica. Dispara al Canaria. Qué bonito está el baloncesto. Y en el Gasca piden falta. La va a... No. Señaló. Balón fuera. Está precioso el partido hoy. Ahora hay cambio. En el Esparra Gran Canaria se retira la serbia Katarina Nesevic. Y entra Iris Embulito. Para mí la mejor jugadora del segundo cuarto. Ahí va Jade Yovil. Jade palmeando el balón arriba. Buscando a Destiny Harden. Destiny. Espera, paciente, buscando el espacio. ¡Destiny! ¡No! No consiguió anotar Destiny. Y el rebote defensivo es para Dulci Fancan. La jugada del cuerno. Ahí va Yurena Díaz. Nadie le sale al paso. Yurena que avanza. Juega por dentro para Yul. Yul el pase filtrado. Y Laura Westerick, que estaba pisando línea. Se mordió la lengua Laura. Ahí se mordió la lengua, pero tenía razón el colegiado.
estaba sobre la línea. Desde aquí se ha podido ver nítidamente. Y va a ser posesión para el Esparra Gran Canaria. Minuto ya, 3.50 llevamos de cuarto. 6 y bajando. Quedan para finalizar este tercer cuarto. Protesta falta el Gasca. No lo señalan los colegiados. Ahí va Iris Embulito. Por dentro para Diego Vil. Voló el rebote. Y para adentro. ¿Quién si no? Ojifol. En esta vida hay que tener buenas compañeras, ¿eh? Y ahí estaba Ojifol echándole un capote a Jovil. María España, Almendro de tres, no consigue encestar. Desespera María. Mejor no decirlo, lo que han dicho sus labios. Ahí va la contra. El Esparra Gran Canaria, por dentro Yedio Vil, ante Mary. Intenta asociarse con Destiny, se da la vuelta a Destiny, se apoya en Naomi, al Natas. Viene liberada Iris Embulito, Naomi que sigue, se la deja a Destiny Harden. No entró. No entró y sobre la bocina se acababa la posesión. Y balón para IDK. Ahí va Yurena. Aprieta el Gasca. Mano con el OK. Y ahí va la jugada. Dulci desde la de tres. No, no se anima. Dulci Fankan. Se apoya en Laura Westerik. Esta se asocia con María España. Entre dos, entre tres. María España, Almendro. Para adentro no. Rebote Dulci. Y el 2-1 tampoco. No encestó. Pero sí que rasca la falta. Dos tiros libres para IDK Euskotren. Vamos a ver, aplaude el Gasca. Estás parado aquí para beber agua, que hay que... Es que uno tiene que hidratarse, sobre todo ante el tremendo partido el que estamos viviendo ahora mismo aquí, en esta quinta jornada de la Liga Femenina Endesa. Primer tiro libre para adentro, Dulci Fankam. 52-48. Vamos a ver el segundo, Dulci. La catapulta y para adentro. Anotó Dulci. Que ya se va hasta los 16 puntos Dulci Fankam. De momento la máxima anotadora del partido, Naomi Alnatas. Si no me equivoco, ahora lo comprobamos de nuevo. Dulci Fankam se lleva el rebote. Alba Prieto recoge la pelota. Bueno, la máxima anotadora desde el Esparra Gran Canaria, sí. Ahora tengo que comprobar en IDK Euskotren. Alba Prieto, qué bonita la triangulación dentro, Dulci. Lo más fácil, cuando tenían todo hecho, hicieron de lo difícil algo bellísimo. Y cuando yo solo tenía que dejarla en bandejita de plata, Dulci Fankam erró. Pues no, mira, no. La máxima anotadora es Dulci Fankam, precisamente. 16 puntos frente a los 14 que lleva Naomi Alnatas. 15 lleva Yul. 10 lleva Destiny Harden. Y en IDK Euskotren, la tercera, pues ya creo que nos vamos a Erin Wallen. Ojo a la falta. Se lleva las manos a la cabeza Becky Masi y pide perdón. Protesta el Gasca, pero bueno, creo que hay poca protesta. Y va a ser tiros libres para Esparra Gran Canaria. En las manos de Destiny Harden, que si anota los dos, acabamos de nombrar, se va hasta los 12 puntos. Ahí va Destiny. Destiny Harden, la primera dentro. Destiny, 11 puntitos llevas ya. A ver el 12. Destiny Harden a punto de colocar ya a Esparra Gran Canaria en los 50. Destiny Harden flexiona los pies y para adentro. 53-50. Mientras el gas que aprieta. IDK. IDK, lo aprieto. Con ese tambor, ya tan mítico de este pabellón. José Antonio Gasca. María España por dentro para Alba Prieto. Amaga Becky Masi con el lanzamiento de tres, pero cambia el juego hacia María. Ese balón fue a la luna, bajó y entró. Triplazo de Mary Spain para poner el 56-50. María España Almendro, la máxima anotadora nacional el año pasado. Ahí va por dentro Iris, le cierra a María.
Y va a ser falta de Dulcifangan, que dice, sí, sí, he sido yo. Se le iba, creo que fue Jade Yovil. Estoy en dudas ahora quién se le fue. No tengo repetición. Pero lo importante es que ha sido falta. Y con esta ya vamos 3 de IDK Euskotren frente a las 2 que ha cometido el Sparta Gran Canaria. Hoy por dentro encontró hueco. Encontró hueco Iris en Mulito, pero no consiguió anotar. Lo que sí logró es rascar la falta y los dos tiros libres. Entráis, hay cambio. Ley de casco 3, Mantra Yul, se retira Dulcifangan. A ver los tiros libres. Va a ser un partido con muchísima anotación, ¿eh? Fácil, nos vamos hasta los 80 puntos, por lo menos en alguno de los dos equipos. Vamos a ver, el tiro libre, el primero erra. No estuvo acertada Iris en Bulito. 6 puntos de diferencia ahora mismo entre IDK Euskotren y Sparta Gran Canaria, buscando reducirlo a 5 con este tiro libre. Iris flexionándose, lanzando y... uy, con tensión, pero tampoco entró. Rebote para Erin Wallen. Alba Prieto espera, Alba se va en velocidad, se mete para adentro, la pica buscando a Yul. Se le fue a Yul Turstul la dejada y ahora la réplica de Jade Yovil. Y es que a Jade Yovil no le puedes dar ni medio metro hasta el final, Jade. Hasta el inframundo consiguió sacar la gana hasta 56-52. 3 minutos quedan de tercer cuarto. Becky Massey, Alba Prieto. Alba para Erin Wallen. Erin se va, Erin sola, Erin lanza, Erin para todos y Erin que no consigue acertar. Rebote para Sparta Gran Canaria. Ahí va, jugada de cuernos. Naomi. Naomi esperando que se desmarque a Ojifol. Ahí recibe Iris, devuelve nuevo para Naomi de 3. Quería hacerla de su dorsal, ¿no? Ella lleva el 3, pues de 3 te voy a meter, pero no. No consiguió anotar Naomi. Y ahora es pelota para Alba Prieto. Alba para Becky Massey. Espera que María España llegue en la ayuda. Recoge la pelota Mary. Se le enciman. Apertura para Erin Wallen. Esta para Alba Prieto. Alba que busca espacios. Alba que busca juego. Alba contra 2. Alba se la deja Yul. Y sobre la bocina no entró. No entró y además tampoco iba a valer porque el disparo de Yul Turnstool ya fue una vez cumplido el tiempo. Se retira María España Almendro y entra Erin Wallen. Pelota para Sparta Gran Canaria, 1'55. Moviendo, circulando el balón desde fuera de la zona. Se va a intentar meter dentro Iris. Y no consiguió hacer la bomba. El tablero le jugó una mala pasada. Erin Wallen. ¡Ay, que le roba! ¡Ay, que le roba! ¡No! Erin Wallen puso la fuerza. ¡Pone el 3! No entró. No entró el disparo de Erin Wallen. Y ahora va la réplica. Ahí va Naomi. Se frena. Busca el pase por arriba para Ojifol. Y dentro, dentro, dentro. Ojifol recorta distancias. Y se pone Sparta en Canaria. 2 puntos. Estamos viviendo posiblemente los 2-3 minutos con menos puntuación, pero Sparta Gran Canaria ya está a 2 puntitos, a una canasta de 2. Becky Massey por dentro para Erin Wallen, entre 3. ¡Madre de mi vida, Erin Wallen! Haciéndole un regalito de Navidad, un poquito adelantado, más bien de acción de gracias, ¿no? Ahora como llegamos ya a fechas especiales en el país de Erin Wallen, pues toma acción de gracias para Yul Turnstool. 57 segundos que quedan en el Gasca para finalizar este tercer cuarto. Si gana IDK Euskotren, bueno, se llevó la falta, por cierto, no lo hemos comentado, pero se ha llevado la antideportiva. Pues ahí va Erin Wallen. Canasta. Pues un puntito más. Hay que apuntarle ahí de caso 3. 59-54.
Decíamos que con la victoria, y de Causotren lo hemos comentado antes, se iría a la cuarta victoria en 5 partidos. Por supuesto, se mantendría en la zona noble de la clasificación, pugnando por el segundo puesto, siempre y cuando Perfumerías Avenida no falle. Vamos a ver la jugada por dentro, primero Spar Gran Canaria, y ahora comentamos dónde quedaría Spar Gran Canaria si remonta este partido. Por dentro, Destiny Harden. El destino es meter Destiny. 59-56. Becky Massey, 30 segundos. Aguanta Becky, va a prolongar la posesión, a estirarla como un chicle. Lara devuelve para Becky, se anima de tres. No, no consigue anotar, pero Erin Wallen, la más lista de la clase, en el rebote, prolonga, Alba por dentro, ahí va Erin bajo el poste y va a ser piso línea. Va a ser balón para Spar Gran Canaria, pues va a tener la última en este tercer cuarto. Va a tener la última. Vamos a ver, que en los minutos finales es donde aparecen las grandes jugadoras. Son 10 segundos, lleva Naomi, conduce, pisa ya campo del ID Casco Trends. Quedan 5 segundos, Naomi aguanta, se va a jugar ya contra el mundo y rasca la falta. Y van a ser 2 tiros libres para el Spar Gran Canaria, porque ID Casco Trends se va a la quinta. Pues 2 tiros libres para Naomi, que como decimos hoy, la línea de tiros libres tiene la firma de Naomi Alnatas. La primera dentro. 59-57. Spar Gran Canaria que se puede ir hasta un punto de Causco 3. Naomi también para adentro. 59-58. Quedan 3 segundos. Ahí va Alba desde 10 metros. No consigue 10 metros. Me he venido un poco arriba. Quizás eran 20 tranquilamente. Pero bueno, da lo mismo porque no consiguió anotar. Final del tercer cuarto. ¡Qué maravilloso partido estamos viendo en el Gasca! Un puntito de diferencia entre ID Causco-Tren y Spar Gran Canaria. Y eso significa que todo por decidir en los últimos 10 minutos, si es que nuestras protagonistas no nos regalan una prórroga. 59-58. ID Causco-Tren sigue mandando. Ya saltan las jugadoras de Causco-Tren al parqué, siguen escuchando al maestro, a José Carlos Ramos Viejo, que tiene un plan, para llevarse la victoria hoy. Pero bueno, es que enfrente tiene también a otra directora de orquesta, como se diría en redes sociales, como es Azu Muguruza. Y vamos, ya puedes tener buen plan, José Carlos. Desde luego, dos magníficos entrenadores, dos magníficos coaches que tenemos hoy aquí en el José Angasca, frente a frente, y ambos con el mismo objetivo: llevarse de aquí una victoria que le coloque tanto a Spar Gran Canaria como a ID Causco-Tren en lo alto de la clasificación, un poquito más alto IDK, porque decíamos que se iría hasta la cuarta victoria en 5 partidos, pero es que Spar Gran Canaria se iría a la tercera en 5 partidos, y es más, 3 victorias en 3 partidos, 3 victorias consecutivas. Últimos 10 minutos. Que no se mueva nadie del sofá, que no se mueva nadie. Vayan llamando al médico porque vamos a necesitar cardiólogo seguro. Erin Wallen por dentro, se va a animar con el lanzamiento. No, espera, aguanta, que alguien se desmarque. Recibe Lara entre 3, 2 más 1.
2 más 1, Lara González, que dice aquí estoy yo, aquí estoy yo, y voy a levantar al Gasca del asiento. 2 más 1, 59 nos sumamos, 2.61, 58 y un puntito que le podemos añadir. Ahí va Lara. La pequeña Padawan. Que vuelve a casa. Lara González para adentro. Vuelve a casa tras su etapa en casa de Monzaragoza. Donde es una jugadora muy querida. Solo hay que verlo en redes sociales. Lo grandísimo. El grandísimo amor que tiene la gente de Zaragoza. Por Lara González. Actual campeona de la Copa de la Reina. Naomi. Aguanta ante Yurena Díaz. Naomi que se quiere meter. Yurena le cerró. Sin falta. El rebote ofensivo va a ser para Spargan Canaria. Destiny que se lamenta porque había conseguido lo más difícil, que era llevarse el balón y palmear para intentar meter canasta y rascar la falta. Lo segundo sí lo consiguió. Lo primero no tuvo tanta fortuna. Tan solo serán 2 tiros libres. Ahí va Destiny Harden. La primera adentro. 62-59. A por el segundo. Destiny. Totalmente concentrada. Para lanzar. Y anotar. 62-60. Ahí va la del tío vivo. Yurena Díaz. Conduciendo el esférico. Hacia Dulce Fanga. La triangulación. En zona de tres cuartos. Yurena Díaz. Que pase por dentro. Dulce Fanga en el poste. Entró ese balón. Pase entre líneas de Yurena Díaz. Que como Alba Prieto ve lo que nadie ve. He visto cosas. Yurena Díaz. Uy, que vaya que se has visto. Menudo pase. A la réplica del Spartan Canaria para adentro. Agifol. Aquí no se rinde nadie, No se rinde nadie. Baloncesto es deporte para valientes. Eri Wallen. Aguanta. Para Lara González, devuelve el obsequio para Erin. Erin espera. Erin arrastra la defensa. ¡Qué bonita la triangulación de tres! Ha sonado chof, ¿eh? Ha sonado chof Erin Wallen. De tres. Triple para IDK. Es para Gran Canaria. Jugando Iris por dentro. Dorsal número, qué pase, Destiny Harden. ¡Madre de mi vida, Destiny! Pase sin mirar hacia Jade Oville. Esta también puede jugar con los ojos cerrados, si hace falta. 67-64, 7 minutos 45 segundos que restan para que finalice el partido. Conducción, triangulación, triple y no entró, pero el rebote. Dulce bajo el poste, tampoco entró. Tampoco entró y señala falta al colegiado. Vamos a ver. Ha habido falta, sí. Me parece que ha pitado técnica. Si no me equivoco. Desde luego serán lanzamientos para... Es para Gran Canaria. Ahí va Destiny Harden. Música de viento en el Gasca. Lanzamiento. Hierra. Pues cerró el lanzamiento, así que bueno, mal menor para IDK Euskotren. Spartan Canaria que ha tenido la oportunidad de ponerse 67-65, pero bueno, mantiene la posesión. Ahí va con el balón Naomi, aprieta el Gasca, jugando Naomi al Natas, espera con el balón Yurena Díaz. Naomi que se mete, Naomi contra el mundo, fuera. No consigue anotar, pero sigue el peligro. Es para Gran Canaria de tres. ¡Destiny! ¡Por favor! ¡Destiny! ¡Desde su casa! En zapatillas de casa, Destiny Harden. ¡Triplazo para empatar el partido! Lara, Erin, quiere devolvérsela. Bueno, 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 bueno. ¡Fiesta de los triples! Traigan paraguas si están en San Sebastián, que están lloviendo triples. Triplazo de Erin Wallen, tiempo muerto. Lo para José Carlos Ramón Viejo.
Se viene arriba el Gasca con el IDK. Suena el amor to yours. Y es que aquí hay amor para todos. Triples y triples, 70-67. Yo os lo he avisado, yo os lo he avisado. Aquí que no se vaya nadie. Que parpadeas y te lo pierdes, Parece un topicazo. Es un topicazo. Pero es que parpadeas y ahora mismo te acabas de perder dos triples seguidos. ¡Qué partidazo estamos viendo! Espero que lo estéis disfrutando, sobre todo con esta narración. De esta quinta jornada de la Liga Femenina Endesa. Se conjuran ya ambos equipos, que ven cómo el partido se les escapa de las manos a ambas, Aunque bueno, el IDK de momento lo mantiene, pero es que vamos 70-67. Que Naomi Alnatas le da por meter un triple, le da por rascar una faltita a Aji Fall. Y uy, si de repente irá ganando Esparra en Canaria. Por eso, queridos telespectadores, allá desde donde nos estéis viendo, no se pierdan estos próximos 7 minutos. Marca jugada ya el Esparra en Canaria. Naomi Alnatas, uy, para la mago, izquierda, derecha, derecha, izquierda, jugando al escondite inglés con Yurena Díaz. Se mete ante Yul, la dejada. Es que Naomi Alnatas, esto es la de qué planeta viniste, ¿no? ¿De qué planeta viniste? ¿Qué pasecito le dejó sutil a Oji Fall? 70-69. Yul Turstul, tensión máxima. Yurena Díaz, prolonga para Lara, Lara de nuevo para Yurena. Se la devuelve Yul, entre estas tres está la jugada, Yul para adentro. Erin Wallen, bajo el poste. Y bajo el poste aparecen las grandes. Erin Wallen de dos. Naomi marca la jugada del ok. De todo ok. De tranquilidad que estoy yo. Mete cuerpo. Yurena que intenta robar. Juega con Aji Fall de tres. No entró. No entró ese triple de Aji Fall. Y ahora la devolución de IDK Euskotren. Yurena por dentro para Dulci. Recoge el esférico Erin Wallen. No consiguió anotar. Y el rebote defensivo será para Esparra Gran Canaria, las de amarillo. Las Women in Yellow. Vamos a ver por dentro. Bueno, es que me despisto un momento y aparece Naomi Alnatas bailando tango. Y a punto de meter otro canastón, esta vez no en cesto. Por eso os digo que no hay que parpadear. Prohibido parpadear. No vaya a ser que te pierdas a Naomi bailando ante todas. Aprieta el Gasca, que tiene ahora mismo una cuarta victoria que sabe de dulce ante un rival durísimo. Yay, no consiguió anotar. Y ahí aparece Dulce Falcam. Dulce Falcam para llevarse el rebote. Yurena Díaz con Lara González. Lara marcando cuernos. Esperando un pick and roll. No se lo hace Yul Turnstool. Es Dulce la que juega, la que... Entonces señaló falta en ataque de Euskotren. En ataque en defensa. Falta seguro. De momento van una falta IDK, una falta es para Gran Canaria, por lo que... Ah, no, la segunda para IDK, efectivamente. Falta en ataque. Falta en ataque para Esparra Gran Canaria. Dice Erin que ella no ha sido. Creo que se la ha señalado a ella. Y vamos a ver, porque faltan 5 minutos. 5 minutazos. 300 segundos de puro baloncesto. Ahí va Jade. Jade Yuvil. Voló el balón que no quería entrar. Y el rebote para Dulce Falcam. Yurena Díaz mandando paciencia con la jugada del cuerno de nuevo. Yurena Díaz le libera, pick and roll, no entra. Se lleva Dulce Falcam imponiéndose ante todas.
el rebote ofensivo y pone Jaidekan 74-69, 4 minutos. El Gasca totalmente entregado a su equipo. De momento Jaidekan no se ha dejado ni un solo partido en este estadio, en este pabellón. Cuenta todos sus partidos por victorias, dos partidos, dos victorias. Vamos a ver Naomi ante todas, Yurena le cierra, canastón de Naomi al Natas, que se va ya hasta los 18 puntos. Dulcifancam por dentro para Yurena, está fuera de la zona. Lara González recibe entre dos el pase, filtrado, maravilloso, maravilloso. No me salen ni las palabras, Lara. No me salen. Qué pase de Lara González para Yul Tunstul, que anota ya el punto número 76. Yul, que lleva 19 puntitos. Naomi contra el mundo. Naomi echándose el equipo atrás. Juega con Iris. Iris para Jade. Yeyovil, que aguanta. Se apoya con Destiny. Se lleva el rebote Destiny desde 2 metros. Erró Destiny, pero señaló infracción de Spar Gran Canaria. Lleva Yurena. Yurena Díaz conduciendo. Se apoya en Dulci. 3 minutos quedan. 180 segundos. Yurena Díaz juega con Erin Wallen. Puede lanzar desde 3. Le cierra Dulci Fankam. Yurena prolonga para Lara. Lara Dulci. Dulci mete cuerpo. Dulci que baila. Dulci atrás para Yurena. Se acaba el tiempo. Un segundo Yurena. Entró en el tiempo, pero no consiguió anotar Yurena. Y además, falta de una de las capitanas de IDK, de la Canaria, de la isleña, jugando ante sus compatriotas, le decíamos antes, partido especial para Yurena Díaz, que quiere ganar a las suyas. Dos minutos, 51 segundos, 5 puntos de diferencia entre IDK Euskotren y Spar Gran Canaria. Ahí va en juego, ya corre el cronómetro. Conduce Naomi Alnatas. Apertura hacia Iris en bulito. Aguanta la ayuda para que llegue ahí a echarle una ayudita. Naomi. Naomi le hace el pick and roll de 3. Erró Naomi. Pide perdón. Y una bala que gasta Spar Gran Canaria. A partir de ahora, esto es la ruleta rusa y cada intento es una bala. Lara González recibe hacia Erin Wallen. Erin Wallen liberada, se mete Erin Wallen entre dos. Entra, no. Tocaron aro, tocaron aro. Y va a ser falta sobre Erin Wallen. Falta a favor. El público pide que eso cuente como sí, tapón ilegal. Pero lo que es seguro es que dos tiros libres para Erin Wallen. Vamos a ver. Están conversando los colegiados. Sí, sí, la va a dar, la va a dar. La dio. Dos puntitos para IDK Euskotren. Dan la canasta por buena. Y será 2-1. Ahí está, 78-71 y el 2-1 para Erin Wallen. Pues atención, porque este 2-1 puede ser determinante, ¿eh? Que no definitivo. Ah, no, 2-1 no, le retiran el tiro libre. No le concedieron el tiro libre y de casi la posesión. Y ahí va Dulci prolongando para Lara González. Dulci para Yul. Yul buscando a Laura Westery, que va a la neerlandesa, jugando con su amiga y compañera Erin Wallen, con la mirada puesta en la canasta. Erin Wallen no entró. Si en el tiempo, no, tampoco, ni tiempo ni en canasta, no entró en ninguna. 1'53, 7 puntos de diferencia. Ya sabéis el lema de Casco 3, ¿no? Echeaba Bestu, que en euskera significa defiende esta casa, protege esta casa.
Pues eso es lo que ahora mismo entona el Gasca con ese IDK. Y el Gran Canaria que quiere asaltarla, que quiere llevarse la victoria. Y en las manos de Naomi Alnatas está, apoyándose con Agifol. Agifol que encuentra espacio, Dulci no le cierra bien, sigue Agifol, se da la vuelta, para adentro Agifol. Maravilloso Oji, maravilloso. Ahí va la del tío vivo, no hay tiempo que perder. Lara González jugando con Dulci. Dulci para Yul, recibe Lara. El bloqueo de Dulci Fankan, qué bien. Recibiendo Laura Westerich sin defensa alguna. Y va a ser falta sin tiros libres para IDK Euskotren. Desde el lateral sacará Lara. Están revisando la pelota por si hay, por si se ha desinflado o se ha asustado la pelota del partidazo que estamos viendo. Yo creo que la pelota también está sufriendo y lo está viviendo. Lo está viviendo. De momento se sigue con la misma. Vamos a ver, Lara González, recibe Laura entre líneas, bloqueo de Dulci, aguanta Laura, está sola Yul, ahí va Yul. Limpia, 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 limpia 2, limpia 2, 80-73, y queda un minuto el IDK que empieza a saborear la victoria, pero queda un minuto largo. Lo va a tener que intentar con lanzamientos exteriores el Spartan Canaria. Pues no, no me hagáis caso porque ya vosotras sabéis qué jugada. De la dorsal 10 de Iris por dentro. Buscando, no, perdón, que de Iris. Fue Destiny la que le metió el pase a Gifol. Y quedan 50 segundos. 80-75. Ahí va Yul jugando con Lara. Erin Wallen espera. Bloqueo de Yul. Ay, que perdió la pelota Erin. Ahí va la réplica. Ahí va la contra. Se mete por dentro. Saca la falta. No va a haber canasta. Pero sí hubo falta de Lara González. Va a haber dos tiros libres. Empieza a sonar música de tiburón en el Gasca. Dos tiros libres, 40 segundos. Le está diciendo ahora mismo. Vamos a ver quién lanza la falta. Retiran a Lara. Que lleva. Lleva Yurena cuatro faltas. Lara lleva cuatro faltas, por eso la quitan. Y ahí va. Iris. La primera dentro, no, no entró. Estaba comentándole Iris ahí a las jugadoras de Caos Cotren. Truco o trato. Truco o trato. Y aquí no hay trato que valga. Así que vamos a por el segundo truco. Tiro libre de Iris. Dentro. 80-76, 40 segundos. A la presión asfixiante. Está Erin Wallen sola, la ayuda a Laura Westick. Erin que cobre pausa. Buscando a Dulci. Dulci para Yurena. Marcando jugada. Sacándole las cosquillas a Iris. Sigue Yurena. Por dentro para Yul. Yul para Dulci. Bajo el poste. ¡Canasta! ¡Canasta y dos puntos que pueden valer una victoria importantísima! Faltan 20 segundos. 6 de diferencia. Lo tiene que intentar hasta el final. Es para Gran Canaria. Destiny. ¡Tapón! 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 ¡Chapón! De Dulci Bancan. Lo sigue intentando Naomi. Nada. Balón para Erin Wallen. Y ya suena música de la victoria en el Gasca. 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, se va a acabar. Final, suena la bocina, se acabó el partido en el Gasca. Ganó el IDK Euskotren. Victoria importantísima, porque con esta victoria el IDK cierra el mejor inicio en su historia. Suena Sweet Caroline, mientras Spartan Canaria con la miel en los labios. No consiguió remontar, pero el baloncesto que nos han dejado ambos equipos es digno de aplauso. Partidazo en el Gasca que se lleva IDK Euskotren. ¡Viva el baloncesto, señoras y señores! ¡Viva el baloncesto! Y con esto vamos despidiendo este final de partido. Un servidor, Samu Valcárcel, que les ha acompañado en la tarde de hoy. Les agradece su presencia. Gracias por acompañarme en este grandísimo partido. Y nos vemos en próximas actuaciones. ¡Viva el baloncesto! ¡Viva! Ahí dejamos a las de IDK Euskotren
celebrando ya con su conocido baile. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Este es el partido más importante de todos. Ese que nos hace progresar. Incluyendo a todos. Ser sostenibles. Transformar la sociedad. Por un mañana mejor. Por eso, acercamos el baloncesto a la sociedad con acciones de carácter social, medioambiental y de integración. Creo que voy a aprovechar el viaje para dormir. ¿Para Madrid? Sí, sale uno desde aquí cada hora. Claro, en el AVE, por media hora de retraso te devolvemos el dinero. No todos los transportes son como el tren. Buen viaje. No todos los trenes son como Renfe. Liga Femenina Endesa, patrocinador principal Endesa, instituciones colaboradoras CSD y Universo Mujer Baloncesto.